lean on us. We are here for you. You matter. You are not alone. Are you feeling overwhelmed? Not sure where to turn? The National Suicide and Crisis Lifeline is there for you 24/7. Call or text 988 or chat at 988sc.org. Whether you're having an emergency or you know someone who needs support now, they can help you take the next step towards finding hope and healing. There is hope. 988sc.org. La Jungla Radio, una radio donde solo suena lo mejor. ¡Oh, cielos! El sonido de la jungla en un miércoles por la noche a estas horas. 9 de la noche, 8 en Canarias, ¡oh, cielos en la jungla! Con un montón de buenos amigos a través de ese 621-0331-47. Hablamos de cine con Héctor. Voy a por él. Pero antes, saludo a Roberto, que está en León. Hola, Roberto. Y a Graci, que está en Miguelturra. Dice, los miércoles no te he oído las dos horas, pero el ratito que te escucho, me animas en la cocina. ¿Te tienes que quedar, Graci, hasta las 10? Y Luis está en Toledo. Hola, Luis. Y Salva está en Yecla. Mira, en un oído escuchando el Atleti y en el otro escuchándote a ti. Salva, ¿eres del Atleti, tío? ¿En serio? Se me ha caído un mito. Hola, Salva, suerte. Y Jerónimo está en Elche. Anda, mira, me manda una foto que estamos aquí. No, ¿estás tú con Héctor? A ver, que me estoy oliando aquí. ¿Quién eres? Jeroni, no te tengo fichado. No es Jerónimo Delce. Está aquí en una foto con Héctor, con Nat. Bueno, ahora me dices quién eres, ¿vale? Y le mando la foto. ¡Gracias! Halen de fondo. Menudo recibimiento, Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Hombre, con Van Halen, tío, esto son palabras mayores. Yo te digo. Sí, me encantan. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Que estamos en época de costipaos, con este tiempo tan loco, a cualquiera se le cae el moco. ¿Tú estás bien o qué? Sí, de hecho estoy un poco afónico, así que perdonadme. Nada. Bueno, en este caso no es del tiempo, ¿eh? Es de la fiesta de que nos metimos el sábado. No me digas, ¿estuviste de fiesta? ¿Dónde? Cuenta. Nada, con los amigos del Insti cada año alquilamos una terraza y estamos todo el día juntos y nos vemos y nos ponemos al día. Qué bien, tío, conservar esas amistades del instituto. Qué mucho, bien. Mucho, sí. Qué bien. Y se hizo la noche larga, imagino. Sí, bueno, el local lo alquilamos por 12 horas, o sea, desde la hora de comer hasta la una de la madrugada. Ahí, entre la alegría y la nostalgia. Comiendo y bebiendo. ¿Eh? Alegría, nostalgia, partes iguales. Bien, muy bien. Totalmente. Oye, ¿y la semana, hablando de cine, cómo se presenta? Bien, muy bien. Esta semana hay cositas, sí. Además, se acerca Halloween, o sea que muchas cosas relacionadas con el terror. Oh, qué bien. Pues estamos aquí deseando escucharte. Así que, cuando quieras, todo tuyo. Venga, pues vamos allá. Mira, lo más destacado de este fin de semana para mí en cines es el reestreno por su 50º aniversario, para los de letras esos son 50 años, de ese clásico de terror y obra maestra que es El Exorcista.
Según la información que nos ha dado Warner Bros. España, a partir de este viernes 27 ya se podrá ver en algunos cines y llegarán a más salas el mismo día 31 de octubre para tener un Halloween en condiciones, vaya. ¿Tanto? O sea, la original, sí, sí. Hay que decir que esta es la original, que cumple esos años, que no es nada de secuela ni nada, la primera. No, la original reestrenada y además remasterizado en 4K, uh-huh. O sea que... 50 palos cumple. Sí. Bien, macho, 50 años. Sí, sí. Y, bueno, si no habéis visto El Exorcista, yo creo que debéis ir al cine a verla. Si la habéis visto pero no la habéis disfrutado en pantalla grande, pues también debéis ir. Y si no podéis ir al cine por lo que sea, porque no la ponen cerca de vuestra casa o porque tampoco será un estreno muy masivo, la podéis disfrutar tanto en HBO Max como en Prime Video. Disfrutar. Me encanta, sí, sí. Disfrutar. Pues yo no he podido con ella, ya te lo he dicho en alguna ocasión. Y nada. Escenas sueltas y no, que lo paso mal, tío, con esa película. Sí, pero me gustaría. Es la peli de terror, mi peli de terror favorita, vaya. Mira, ahora te voy a reenviar una foto de un oyente, Jerónimo, de Elche. Sí, te he escuchado, Es Jerónimo, es que no lo tengo fichado. Dice, estoy con Santi, con Héctor y con su pareja, con Nat. Estáis aquí los cuatro, muy guapos. Gracias. A Jerónimo. Es que ahora sí lo he ampliado y lo veo, lo conozco yo a Jerónimo. Sí, es claro. Un fan acérrimo de La Jungla Radio. O sea, qué bien. Pues ahora te la reenvío, tío, que estáis muy bien. Hola, Jerónimo. Es que al principio estaba yo aquí despistado porque su foto de perfil no es la de él, es de una chica que tengo que decir que es guapa que él. Claro. Bueno, seguimos. Sí, seguimos. Un saludo, Jerónimo, por cierto. Mira, cambiamos de género y de tipo de peli porque el viernes 27 nos llega El Chico y la Garza, cinta de animación del genial estudio Ghibli, el de Mi Vecino Totoro, Porco Rosso, El Viaje de Chihiro y un largo etcétera, que cuenta con el retorno del maestro y leyenda viva Hayao Miyazaki en la dirección, quien a sus 90 años ha dejado momentáneamente su bien ganada jubilación para crear esta cinta dibujada totalmente a mano, como la mayoría de los films de este estudio. El Chico y la Garza nos cuenta las vivencias de un adolescente que entrará en un mundo mágico junto a una garza parlante. En Los Tres Amigos, de hecho, podréis encontrar la crítica en caliente de Franz, quien la pudo ver en el Festival de Sitges a partir de mañana. Así que ya sabéis, si conocéis pelis de este estudio de animación, ya conoceréis por dónde van los tiros por el tipo de peli. Y si no habéis visto nada de las obras que he mencionado, os recomiendo ver alguna que en Netflix, donde está casi todo el catálogo de estudio Ghibli. El Chico y la Garza. El Chico y la Garza, bien. Sí. Más. Seguimos. ¿Qué tipo de peli falta esta semana, Pascual? Si yo digo comedia, tú dices... Pues española. Exacto. Claro. El viernes se estrena Alimañas, protagonizada por Carlos Areces y Jordi Sánchez, haciendo el mismo papel de siempre, lo que están acostumbrados ellos. Y en este caso interpretan a unos hermanos que harán todo lo posible para heredar un edificio de su madre, quien todavía no ha muerto. Completan el reparto la genial Silvia Abril, Lores León y Carmina Barrios, y Antonio Resines también está por ahí en un papel pequeñito. Vamos, que en dos semanas está en la plataforma esta ya, ¿no? Bueno, tengo dudas, porque en esta época suelen funcionar bien las comedias españolas. Alimañas. Veremos cómo funciona esta. Tampoco la han pasado a los críticos antes del estreno. Uh-huh. Eso ya sabemos que no suele ser buena señal, pero bueno, a ver cómo funciona en taquilla. Son actores muy, muy queridos y que tienen como mínimo en la pequeña pantalla mucho éxito. Bueno, ya me contarás más cosas. A ver, sí. Acabo los estrenos en cine rápidamente con dos pelis. La primera, Hypnotic, el nuevo film de Robert Rodríguez con Ben Affleck de protagonista. Este thriller en el que básicamente un detective debe enfrentarse a un ladrón de bancos que usa la hipnosis mientras intenta buscar desesperadamente a su hija desaparecida, pues le ha caído... la peli ha tenido una sarta de palos en Estados Unidos bestial y además ha sido un fracaso. O sea que os llama la atención que sepáis que la peli ni ha funcionado en taquilla ni en la crítica. Bueno. Pero bueno. Hypnotic se llama. Hypnotic, sí. Bien. Y el otro film lo menciono muy brevemente porque es una peli Netflix, de hecho, que llega a unos pocos cines este viernes
y después lo hará al Gigante Rojo el próximo día 10 de noviembre. Se trata de El Asesino, el nuevo trabajo del magistral David Fincher, ya sabéis, el director de Seven o El Club de la Lucha, con Michael Fassbender de protagonista. El film trata sobre un asesino a sueldo que comete un error y cómo a partir de ahí pues tiene que huir y enfrentarse a sus jefes. La verdad es que pinta muy, muy bien, ¿eh? Y Netflix, cuando suele estrenar pelis en cine antes de que lleguen a la plataforma, es para que tengan opciones a los premios gordos como los Oscars, ¿no? Que requieren que la película esté como mínimo estrenada en cines durante un par de semanas y un mínimo de salas. Ajá. Bueno, sí, bueno. Que pinta bien. Oye, y no me hablas de esta que están todas las ciudades llenas de publicidad, de Retribution, creo que es, o algo así, que es del padre este que siempre hace el mismo papel, tío. El padre que le secuestran la hija y que tiene que pelear con todo el mundo y que sabe. Ah, la de Liam Neeson, sí, es que no he incluido porque me parece súper rutinaria. Además, es lo mismo de siempre. Sí, llega con bastante retraso y en algunos países incluso se ha estrenado directamente en plataformas. O sea que pero aquí no sé por qué Liam Neeson suele funcionar muy bien en taquilla a raíz de La Venganza, que fue la peli que lo encasilló en este tipo de papel de viejete que da hostias, ¿no? Pero esta es igual, ¿no? Es lo mismo, vamos, es la misma hipnosis. Sí, está un poco encasillado. Bueno, pues sí, pues también la tenéis esta como opción. No la he destacado por eso, porque no te lo he preguntado porque están todas las ciudades llenas, todas de publicidad de esta peli. Y digo, pues sí. Será lo mismo, sí, es lo mismo, siempre sale igual, ¿no? Tiene tres o cuatro igual y esta será la quinta. Pues, o más. Sí. Bueno, pues pasamos a las plataformas, Héctor. Sí, mira, aprovecho que hemos acabado con la peli esta del asesino que se estrena en Netflix para aprovechar que este viernes 27, también en la plataforma del Gigante Rojo, se estrena, y aprovechando que llega Halloween, se estrena Hermana Muerte, dirigida por Paco Plaza, responsable de Verónica y obviamente de la saga de terror de más éxito en España, que fue Rec, ¿no? Y de hecho, esta Hermana Muerte es una precuela spin-off sobre una de las monjas que aparece en ese anterior trabajo de Plaza, el de Verónica. Bueno, la peli pues nos explica cómo una monja con poderes sobrenaturales llega a un colegio de niñas y, como os podéis imaginar, empiezan a pasar cosas raras. Y bueno, no pinta mal, a ver qué tal va. Dice Obi de Valencia que le invites a tu fiesta, que quede estar ronco 4 días. Pues mira, el año que viene se tendrás que esperar, lo hacemos en octubre siempre. Y Mavi de Cejín dice que El Exorcista fue la primera que vimos siendo adolescentes, mi hermana Elena y yo. Y no veas cuando volvíamos a casa, el miedo que pasamos. Antes solo había una pera de luz por la calle. Una pera de luz por la calle. Una bombilla, quiere decir. ¿Eh? Imagino, o una pena de luz, ¿no? Muy poca luz. Una pena de luz, sí. Sí, sí. Es que es terrorífica la peli, ¿eh? La tienes que ver, Pascual, hombre. Dice, buenas noches, Pascual y Héctor. Este domingo es mi cumpleaños y además de invitar a mi familia a comer, me gustaría ir al cine aquí en Madrid. ¿Qué película me recomiendas para ver con mi familia? Mis peques tienen 9 y 12 años. Gracias. Es Dani de Alcorcón. Pues mira, también estrenan, tampoco la he mencionado porque yo la verdad es que es una saga que no soporto mucho, pero estrenan la tercera parte de Trolls, una peli de animación, ¿no? Con los muñequitos de estos trolls que cantan y tienen aventuras, o sea, es la tercera. Y para toda la familia yo creo que es ideal. Pues ahora te sigo leyendo que hay aquí tropecientos mil mensajes ya, pero cuéntame que estábamos hablando de las plataformas. Sí, cambiamos de plataforma, pero no de género, porque en Filmin se estrena también este viernes Skinamarink, considerado uno de los films más terroríficos del año, aunque ha sido muy divisivo dado a su tono experimental. La cinta trata sobre dos niños pequeños hermanos que se despiertan en medio de la noche y descubren que sus padres no están y que la casa ya no tiene ni puertas ni ventanas. Uh-huh. Una premisa interesante y, por lo que he visto del tráiler, sí que parece bastante terrorífica. Así que, como ya he dicho al principio, está todo un poco decantado de cara a Halloween. Uh-huh. Dice Dani de Alcorcón, dice, para ver Trolls ya veo a Luis de Toledo, que mide lo mismo. Aquí entre ellos. Más.
Mira, no abandonamos la plataforma patria ni el terror, porque también el viernes llega Dash Cam, una cinta de horror dirigida por Rob Savage, responsable de esa joya terrorífica y súper divertida llamada Host. En este caso, el film pasa de Host, si era desde el punto de vista de una videollamada de una con varia gente que hacían una sesión de espiritismo online, vaya. En este caso, es desde un punto de vista de una cámara de estas de salpicadero del coche, que en inglés se llama dashcam, y que son muy habituales en otros países como el Reino Unido y China, ¿no? Pues a partir de ahí, pues ha creado una película de terror, o sea, imaginaos. Nada, ¿alguien la verá o qué? ¿La vas a ver? Sí, yo sí, esta sí. Lo sabía. Porque yo soy muy fan de Host. Vale, muy bien. Más. Y termino el repaso por plataformas con dos películas que se estrenaron en cines y que ahora llegan a plataformas en suscripción. Una es El exorcista del Papa, ya hablamos de ella. Ya sabéis, Russell Crowe montado en una lambreta persiguiendo gente poseída. Pues aterriza este viernes en Movistar Plus. Y la otra es La monja 2, que llega a HBO Max 40 días después de estrenarse en cines. Fíjate. 40, ¿eh? No llega ni a dos meses. Y ha sido un éxito en taquilla, ¿eh? En cines, o sea que... Pero esta, si eres abonado de HBO Max, la puedes ver. No tienes que pagar aparte. Sí, sí, sí. Nada adicional. Sí, vale. Si pagas la cuota esta de HBO Max, que no sé si son 5 euros, pues ya a partir del viernes la puedes ver. Bien. Sí. ¿Más? Y sí, bueno, ya hemos acabado las plataformas, pero si me dejas antes de ponernos con las preguntas e imaginando que alguna de ellas irá por estos derroteros, déjame recomendar una peli de terror por cada plataforma para estar preparada o preparado para este Halloween. ¿Te parece? Perfecto, muy rápido. Claro. Sí, así la gente tendrá donde elegir el martes si quiere ver alguna de terror. Genial. Pues mira, es muy breve, ¿eh? Las menciono y ya está. En Filmin se le ocurra porque ha hecho una colección de pelis de terror. Antes de cuando entras en la plataforma tienes como unos submenús, ¿no? Y hay uno que es dedicado al terror. Ahí tendréis la tira de pelis. Pero yo destaco una peli que se llama Oculus, del director Mike Flanagan, que está muy, muy de moda ahora últimamente porque ha estrenado la miniserie esta de la caída de la casa de Usher en Netflix, pues también ha dirigido pelis de terror muy curiosas como esta, que se llama Oculus, en Filmin. En Disney Plus destacó Barbarian, que fue para mí una de las sorpresas del género del año pasado, una peli con momentos muy terroríficos y también otros bastante divertidos. Yo la recomiendo mucho. En Netflix os recomiendo Las Ruinas, una peli de terror de ya hace unos años, no sé si es de 2009, en la que unos turistas van a visitar una pirámide maya y ahí les empiezan a pasar cosas raras. Muy interesante esta peli y un poco infravalorada, creo yo. En Prime Video tenéis La autopsia de Jane Doe, para mí una de las más terroríficas de los últimos años. A mí esta peli me encanta y se pasa bastante miedo, la verdad. En HBO Max me voy a un clásico, El resplandor. Me encanta, no hace falta ni decir nada más, ¿no? Jack Nicholson a full y el Hotel Overlook totalmente terrorífico. Y acabo con Movistar Plus, donde recomiendo 30 días de oscuridad, una cinta de vampiros ambientada en un pueblo de Alaska donde pues en invierno tienen 30 días de oscuridad y pues los vampiros más listos dicen, mira, tendremos un festín porque no nos tendremos que esconder del sol. Bueno, pues genial, macho, genial. ¿Hemos tomado nota? Sí. Venga, pues preguntas al 621-03-3147. Alba de Madrid dice que si sabes algo de esta película y me manda una captura de pantalla de una peli que se llama Camino de la Suerte, que es de Tito Valverde, María Jesús Silver y Amada Santos. Sí, esta no la estrenaron hace poco en cines. Camino a la Suerte, ¿verdad? ¿Me has dicho? Creo que déjame confirmarlo, pero me suena que sí, llegó hace, no sé si fue en septiembre, pero bueno, que la estrenaron muy limitadamente, si la estrenaron, que no recuerdo, y si no la han estrenado, pues habrán retrasado el estreno, porque me suena haberla visto anunciada. Bien, pues aquí tengo otra. Mira, mientras que buscas, Sergio de sí. Valladolid te pregunta por Five Nights at Freddy's. Dice, ¿qué pasa? ¿Has oído algo de la crítica?
¿Es buena para pasar un rato con mi chica o será un tostón? Esta la estrenan el día 1, el miércoles, que no tendremos programa, ¿no? Si voy bien, Pascual, el miércoles que viene, que es fiesta, 1 de noviembre. ¿Mm? Y pues esta, la de Freddy's, Night at Freddy's, la estrenan el próximo miércoles aquí en España. Y de momento creo que no la han pasado los críticos tampoco. Es una adaptación de un videojuego de terror que ha tenido mucho éxito. Y la película parece pues ideal para Halloween, una de estas que no, bueno, más divertida que terrorífica, ¿no? Pero puede ser curiosa. Yo tengo curiosidad para verla también, pero no sé nada de cómo ha sido recibida. Más, dice Héctor, a la película Los Asesinos de la Luna le quitas una hora de metraje y no pasa nada. Y también al DiCaprio. Qué larga se me hizo, por Dios. Ángel de Moratalaz. Ahí no estoy de acuerdo. A mí sí que es larga la peli, porque son 3 horas y 20 y pico minutos, pero pensando en ella, no, o sea, a mí no me da la sensación de que sobre mucho metraje. Sí, bueno. Es que pasan muchas cosas además en la peli. Más. Y de DiCaprio también, dice que sí, le quitas a DiCaprio. Dice, ando como loco buscando El secreto de la pirámide, película de los 80 que me gustó mucho y que me trae muy buenos recuerdos. ¿Qué te parece? ¿Y en qué plataforma la puedo ver, si es que está en alguna? Él es Víctor y está en Toledo. Pues mira, Víctor, El secreto de la pirámide también es una peli que a mí me encanta y de pequeño me gustó muchísimo y me impactó, sobre todo ese principio. Él ya sabrá a qué me refiero. ¿La has visto tú, Pascual, esta? ¿Te suena? A ver, esta, El secreto de la pirámide, sí que la habré visto, sí. Sí, es Sherlock Holmes, pero de chaval, cuando conoce a Watson. Sí, que te iba a decir, sí. Sí, sí, esta la he visto yo, sí. Hace años, sí, ¿eh? Pues sí, pues no está en ninguna plataforma, es una lástima. Se puede alquilar pagando en el servicio de adicional de videoclub de las plataformas como Apple TV o Movistar, que también tiene, o Prime Video también. Vale. Pero en suscripción no está, por desgracia. Es una lástima, porque es un clásico muy bueno. Me dicen por aquí, te ha preguntado Héctor si vas a hacer programa el miércoles y no le has contestado. Eso es que no. Es que no, ni me he enterado, tío. Estaba aquí con los mensajes. Leyendo mensajes y preparando y no me he enterado. No, no, el miércoles que viene tenemos festivo, tío. Es el día de Todos los Santos. Es fiesta nacional. No estaremos aquí. Sí. A ver, más cosas. Dice Javi de Basauri. Joder, con el terror. A mí la única que pude ver y que tuve pesadillas fue La tienda de los horrores. Esa fue en blanco y negro. ¿Esta cuál es? Esta no me suena a mí. La tienda de los horrores. ¿Esto de qué va? Sí, en los 80 hay la versión musical, que está súper divertida. Después es la que yo creo, el blanco y negro es de los 60, pero no, a mí no me parece que sea muy terrorífica. Es curiosa, eso sí. Mira, pero no, dice mi amiga. No, yo como mínimo no la recuerdo muy terrorífica. Laura de Narañola, yo también estoy con ella. Dice, a mí el martes me pasan la hipoteca, así que voy sobrada de terror. Cierto, a final de mes, ¿eh? Mira más, Pedro de Yecla va buscando películas cuya temática sea el camión y camioneros. Gracias. Pues sí, aquí hay una subtrama de películas. Yo le recomiendo, obviamente, El diablo sobre ruedas, un peliculón, la primera película de Steven Spielberg. Que es, bueno, es un, no sé si la has visto tú, Pascual, pero es un clasicazo, un camionero sí, loco que persigue a un tío durante toda la película. Claro, ¿no? Sí. Un clásico, sí. Dice, ¿cuál es para ti la mejor película de Van Damme? Luis de Elche. Ninguna. Buah. No, a mí Van Damme era, sí. Yo de pequeño, y no tan pequeño, sí. Me encantaba. Yo me quedo con Blanco Humano, que es una peli... de acción súper chula, que además está dirigida por John Woo, que es uno de los maestros del género, que fue la primera película americana que hizo John Woo, el director de Cara a Cara o de otras pelis muy conocidas. Y Blanco Humano a mí me chifla, me parece súper divertida. Chus en Murcia, ¿sabes cómo va la peli Mi otro John de Carmen Maura en la taquilla? A mí no me pareció tan mala. Pues no sé cómo ha funcionado. Que sé que Los Asesinos de la Luna ha sido número uno, pero mi otro yo no sé cómo fue. Ahora lo miro. Por cierto, volviendo al cine español y a Tito Valverde, la película Camino de la Suerte se estrenó el 20 de octubre.
en cines. O sea, que lo que pasa que, por lo que veo, a día de hoy está en a 10 salas en toda España. O sea, que es difícil de encontrar. Si no se vive en una capital de provincia, no creo que tenga suerte. Hola Pascual, aquí Franz de Barcelona. Estoy con Héctor. La mejor peli de terror de todos los tiempos, El Exorcista. Nos vemos en El Fenomenal. Besos a los dos. Hombre, Franz, una gran oyente. Muchas gracias. Bien, más. Dice, ¿cuándo estará en plataformas Barbie? Inma de Reynosa. Pues yo creo que durante noviembre puede aparecer y debería, siendo una producción Warner, aparecer en HBO Max. A lo mejor otra plataforma también, pero tiene pinta, yo huelo que en noviembre, porque también en noviembre se saldrá en alquiler digital Oppenheimer, que fue se estrenaron en el mismo día, de hecho. Así que, no, y además vienen las navidades, época festiva, ¿no? Comprar juguetes, Barbies, pues yo creo que es una buena fecha. Pero no hay fecha confirmada. He visto la película del contenedor en Netflix. No perdáis el tiempo, por favor. Juan de Mallorca. ¿Cómo se llamaba esta película? El contenedor. Se llama Nowhere. Nowhere. Sí, película española. Y vaya, yo la tengo pendiente aún, sí que quiero verla, pero estoy recibiendo más inputs negativos que positivos. Juan de Mallorca lo tiene claro. Dice, Héctor, ¿has visto La Contadora de Películas? ¿Qué te parece? Ella es Rosa, no me dice de dónde escribe. No la he visto, también la estrenan este viernes, pero una colaboradora nuestra nos ha pasado una crítica en caliente. Entre mañana y viernes la colgaremos, pero bueno, no son buenas noticias, ¿eh? La ha dejado bastante mal. Tío, pues no tenemos tiempo para más, estamos a un minuto de las 9:27, ahora desconectamos. Oye, cuéntame cosa, ¿dónde podemos encontraros durante la semana? Que tengo mono de cine y de escuchar a los tres amigos, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Pues podéis ir a cualquier red social, Instagram, Facebook, Twitter o X, como la llaman ahora, o si no, en cualquier servicio de podcasting, como es iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, todos los sitios nos buscáis. Los tres amigos podcast y nos encontraréis fácilmente. Y ahí encontraréis las últimas críticas en caliente de las pelis que llegan tanto en cines como en plataformas. Muy bien, tío. Pues ¿qué hago yo el miércoles que viene sin hablar contigo? Te llamaré por teléfono y hablaremos los dos un rato, ¿vale? Venga, pues encantado. Si quieres, vemos El Exorcista juntos. Sí, se puede hacer, se puede hacer. Hasta dentro de 15 días, tío. Un abrazo. Venga, un abrazo, Pascual. Entré. Mañana vamos a jugar para mantener el arco en cero. ¿Y? Hoy venimos a ganar por goleada. Hay un colchón de Mattress Firm y por eso te levantas más optimista. Obtén ofertas increíbles ahora mismo en la venta y liquidación anual de Mattress Firm. Ahorra hasta 60% en Sealy y obtén una base ajustable gratis, con entrega gratis y rápida. ¡Vamos, equipo! No te la pierdas. Mattress Firm. Se aplican restricciones. Ver tienda para más detalles.